La gestión de un tirano. El tirano autoritario siempre tratará de controlar a la institución que regule el acceso al poder. Y en México otra vez pasamos por este trance. La última vez fue cuando De la Madrid en 1987, al igual que ahora, impuso una reforma electoral sin consenso, cuando el partido hegemónico PRI tenía que empezar a negociar, al comenzar a perder las mayorías. A los ciudadanos nos toca evitar que se domine desde el poder nuestra voluntad electoral, para que cualquiera que sea esta se cumpla, y evitamos regresar al tortuoso camino de volver a recuperar nuestros derechos. Porque no somos la oposición, somos la voluntad suprema del pueblo que se encuentra asentada en la Constitución, y no hay otro camino, solo hay que observar a los que se establecen como contrapesos en oposición. Al PAN no le alcanza. El PRI no es confiable. El PRD ya no existe. Movimiento Ciudadano está obsesionado con ser bisagra. Y tenemos dos partidos metidos en la prostitución política. El Verde y PT, con sus lupanares llenos de pseudopolíticos basura que le cuestionan mucho a México, y se dejan hacer cualquier cosa por remuneración. Esta basura es leal a quien le paga y no a México, 90% leales y 10% capaces. Hoy la discusión no está ya en destruir al INE, esa es peccata minuta. La discusión es la clausura de vida eterna, respiración de boca a boca con el poder mediante la transferencia de votos. Para los que defendemos a México les digo, hay que ver los resultados de la primavera árabe. Una sola manifestación no es suficiente. Tenemos que ser nosotros quien guíe los resultados y esto es manifestándonos. Una manera es por las redes. Pero salir a las calles sin violencia es poderoso e infalible. El gran ejemplo es Francia, que impone sus condiciones a sus políticos manifestándose en las calles y no hay poder al que le tengan mayor respeto. Lo que debemos dejar en claro es que cualquier reforma electoral, incluyendo a las leyes secundarias, deben hacerse fuera de tiempos electorales presidenciales, ya que ponen en riesgo las elecciones, y que ya no debemos desgastar los esfuerzos en esta lucha por mantener el poder, que se dejen de hacer propaganda. Tenemos que concentrarnos en la inseguridad y las penurias económicas por las que pasamos. En nuestras manos está evitar contestar la pregunta a nuestros hijos. ¿En qué momento se acabó de fregar México? Parafraseando a Vargas Llosa.